Estos cuatro jóvenes forman parte de un proyecto del Gobierno regional en el que se les da la oportunidad a más de 100 mayores de edad que han sido tutelados por la Junta cuando eran menores y que necesitan un paso intermedio de protección social desde que cumplen los 18 años hasta que encuentran su primer trabajo y pueden independizarse. A un chico que está terminando pues un módulo de formación profesional o un segundo bachillerato, primero de bachillerato o cualquier otro proceso formativo y que cumple los años el 18 de marzo, pues evidentemente ese día cesa la tutela oficial, pero hay que darle una respuesta. Bueno, pues se trata de dar una respuesta en esa línea ofreciéndoles el apoyo que necesitan. No se trata de sobreproteger a los jóvenes, porque les estaríamos haciendo un flaco servicio, pero tampoco que se sientan completamente abandonados. Se trata de equilibrar y adaptar a las características de cada uno de ellos. Algunos viven en estos pisos, otros prefieren compartir pisos con sus compañeros. Bueno, pues para eso están las ayudas económicas, para que puedan contribuir a los gastos de un alquiler, a los gastos de una convivencia. Además de ayudarles a muchos en otras casas, en cada capital de provincia hay una vivienda como esta, con capacidad para 6 personas. La Asociación Comisión Católica Española de Migraciones colabora con el Gobierno regional para llevar a cabo este programa de inserción. Tenemos que decir que el resultado es muy positivo y la mayoría de ellos pues se incorporan con un puesto de trabajo, y eso que son momentos complicados, son momentos difíciles, a su vivienda normalmente compartida. En esta visita, aprovechando que uno de los jóvenes está estudiando un módulo de cocina, han invitado a la directora general de familia a probar un té y un bizcocho elaborado por ellos mismos.